Deseo presentarles a mi esposa. Querida, estos son los hermanos Leroy y Paul Cobb de Los Ángeles, California. Hermano Cobb, estoy encantada de tenerlos en nuestro hogar. Hermano Branham, en sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario, notamos que el Señor Jesucristo obró con usted de una forma muy especial, con estos maravillosos dones, discerniendo el espíritu de los corazones de los hombres, como también la enfermedad de sus cuerpos, y todas las señales de sanidad y milagros que se obraron. Pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en escuchar más acerca de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Cobb. Volvamos al principio. Yo nací en la parte este de Kentucky, en una simple cabaña cerca de Burkesville, Kentucky. Mis padres me han dicho que en la mañana de mi nacimiento, una luz que entró en la habitación y posó sobre mí. Mi gente no era gente religiosa, no asistían a ninguna iglesia. Desde luego, esto provocó un alboroto entre ellos. Me ha seguido todos los días de mi vida. Recientemente, en el mundo científico, tomaron una foto de esto, como aquí se puede ver. Probablemente tienen conocimiento de esta fotografía. Fue comprobado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural jamás fotografiado científicamente. A mi opinión, es el mismo ángel de Dios que siguió a los israelitas desde Egipto hasta la Palestina. Usted bien sabe como maestro que ese fue el ángel del pacto, ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y mientras aquí en la tierra, manifestado en carne, no reclamó ser una gran persona. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada, solo lo que el Padre le muestra. En San Juan capítulo 5, quizás conocen esta escritura. Jesús pasó cerca del famoso estanque de Betesda. Ahí halló a mucha gente tullida, ciegos, mancos, cojos, esperando el movimiento del agua. Fue algo raro que ministró a uno solo, pero si notan, él sabía a dónde estaba esa persona. El Padre se lo había mostrado. Él lo sanó. Quizás no estaba cojo, simplemente estaba acostado en un lecho, pero Jesús lo sanó. Y más adelante en el capítulo, hallamos como en el versículo 19, que él fue interrogado por los judíos. Quizás sería la misma pregunta hoy. ¿Cómo es que Dios pasaría por un lugar donde toda la gente fuera coja, manca y ciega, y no los sanaría a todos? Pero aquí yo citaré sus palabras. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, de acuerdo a su propia palabra, su ministerio se basaba en visiones de parte de su padre. Entonces no es algo tan extraño que su ministerio fuese conducido así como él lo prometió a sus discípulos. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo creo que es una confirmación en este último día de la resurrección de Jesucristo, viviendo entre su pueblo, obrando las mismas señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. A los 7 años de edad, nos mudamos de Kentucky a Indiana, un poco más adelante donde vivimos ahora. Entonces traíamos el agua de un pozo como a una cuadra detrás del hogar campestre. Una hermosa tarde del mes de septiembre, mientras venía con el agua, había un majestuoso árbol, un álamo, como a medio camino entre el pozo y la casa. Mientras yo pasaba por ahí, había un viento en el árbol, lo que llamamos un torbellino.
Pues no era nada raro para ese tiempo del año en esta parte del país, pero ahí permaneció, no seguía. Yo me detuve para ver de qué se trataba. Y entonces una voz procedió de ahí y dijo, nunca vayas a fumar, ni beber, ni corromper tu cuerpo de ninguna manera, pues habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad. Temeroso. Esa palabra ni le llega. Corrí rápido a la casa, diciéndole a mi madre que un hombre me habló del árbol. Pues ella pensó que yo estaba nervioso y me acostó en la cama. Pero desde entonces, las visiones comenzaron a venir. Y cuando esto viene sobre mí, produce una visión. Entonces puedo decirle a las personas qué problemas tienen, qué deben hacer en la vida, y también los pecados que tienen ocultos en la vida. A la edad de 37, una noche yo estaba orando en mi cuarto. Y cuando me levanté, noté que había una luz sobre el piso. Y cuando miré para ver de dónde venía, vi que procedía desde arriba. La columna de fuego estaba detenida ahí y estaba esparciendo luz sobre el piso. Oí que alguien venía caminando. Miré. Entrando en el cuarto y pasando por esta luz venía un hombre. En figura humana, él pesaría como 200 libras. Tenía pelo oscuro hasta los hombros, con tez oscura. Estaba descalzo. Desde luego yo estaba atemorizado. Y él me dijo, no temas. Y al oír esa voz supe que era la misma voz que siempre me había hablado. Pero fue la primera vez de verla en forma humana. Él me dijo, soy enviado desde la presencia de Dios para decirte que debes orar por los enfermos. Grandes señales y maravillas acompañarán tu ministerio y orarás por reyes y monarcas y demás personas. Yo le dije que era un hombre pobre, no tenía educación y que no sería posible llevar a cabo esta obra. Me dijo, así como le fueron dadas dos señales a Moisés para confirmar su ministerio, a ti también te serán dadas dos señales. Una será el orar por los enfermos, los milagros, y la otra será que conocerás los mismos secretos del corazón de la gente. Yo le dije que había estado orando al respecto y que la gente me había dicho que era del diablo, el ministerio. Él me refirió a varias escrituras, como por ejemplo cuando Felipe halló a Natanael, y Natanael vino a Jesús. Pues Jesús le dijo dónde había estado, dónde estaba debajo del árbol cuando éste le halló. Y muchas otras escrituras, como la mujer junto al pozo, como fue que le reveló sus pecados cuando Jesús le dijo que tenía 5 esposos. Ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Me refirió a muchas otras escrituras. Yo le dije que iría. Él me dio la seguridad que estaría conmigo siempre. Como usted sabe, hermano Cobb, y el mundo sabe, de las grandes cosas que han estado ocurriendo en el ministerio. Estábamos pensando de estas visiones que si yo las recordaría. Hace algún tiempo que tuve una, hace exactamente 4 años, de un niño muerto al lado del camino, habiendo sido atropellado por un automóvil, y él debía ser resucitado. Pues yo se lo comenté a todos. Fue profetizado por todos los Estados Unidos y Canadá. Estaba apuntado en miles de Biblias que esto llegaría a suceder. Un cierto día, mientras celebrábamos unas campañas en los países escandinavos, veníamos viajando por Finlandia desde Kuopio. Y había un grupo de personas reunidas al lado del camino. Estaban mirando algo. Nos bajamos para averiguar. Ahí estaba el jovencito, toda la escena, todo tal como me fue mostrado. Le dije al hermano Moore, miren su Biblia y vea si esta no es la escena. Dijo, sí. Me arrodillé y pedí a nuestro Señor Jesús que confirmara su palabra que me había mostrado y que me dijo que llegaría a acontecer. El muchachito fue vuelto nuevamente a vida por nuestro Señor Jesús. Hoy día él está vivo y sano. Hermano Cobb, estas son solamente algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo hoy en el ministerio que me ha encomendado a mí. A mi humilde opinión, es para confirmar su palabra. Estamos viendo el cumplimiento de las cosas que él dijo que acontecerían en este día. Ahora, con respecto a las campañas en Israel, hermano Cobb, estaré encantado de servir a nuestro Señor en Israel. Yo creo que mi ministerio será muy efectivo con los judíos, porque la Escritura dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros creemos que muchos judíos y otros en la Tierra Santa llegarán a creer que el Señor Jesucristo es el Mesías cuando vean a un cristiano dando cumplimiento a la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Sí, hermano Cobb. Estoy seguro que usted se refiere a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, Joel 2:28,
cuando él profetizó diciendo que en los últimos días él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Bien, hermano Branham, pienso que por ahora tendremos que decirnos adiós. Ciertamente ha sido un gran placer y mucha edificación. Nos tenemos que marchar, pero Dios mediante nos veremos en Chicago dentro de pocos días. Pues, caballeros, ha sido un placer tenerlos en nuestro hogar esta tarde. Estaremos orando juntos por el éxito de la reunión en Chicago. Y por la gracia de Dios, espero encontrarme allá con ustedes dentro de pocos días. Antes de irse, ¿no desean tomar un té? Oh, muchas gracias, hermana Branham. Eso estará muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, querida. Ahora, para ustedes que creen, el ángel de Dios, el cual ha sido enviado a mí para ayudarles a creer en Jesucristo, está a menos de dos pasos de donde estoy parado ahora mismo. Si creen que soy su siervo, tomarán mi palabra. No puedo hacerles creer. Solo tienen que... ¿sí? Pero él está presente ahora mismo en la plataforma. Ahora que el Señor les bendiga mientras hablo con la dama, todos en oración, esta es gente enferma. Ahora esta dama dice que somos desconocidos, yo nunca la he visto en mi vida, no hay ninguna manera de conocerla, ninguna. Ahora yo no la podría sanar, como tampoco podría salvarla, y ustedes saben que no podría hacer eso. Es que Jesús ya hizo todo eso cuando murió en el Calvario, pero Él ha enviado dones a su iglesia, ¿correcto? Si así es, digan amén. Y los dones son para edificar la iglesia, ¿es correcto? En otras palabras, para que cuando entren creyentes o incrédulos puedan decir verdaderamente. La Biblia dice, si todos hablan en lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces no se postrará el incrédulo para decir verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿correcto? Exactamente correcto. Muy bien. Ahora crean de todo corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora mismo para obrar y hacer las cosas que prometió hacer. Señora, solamente deseo hablar con usted, así como la razón que hago esto es para hacer contacto con su espíritu. ¿Creerá usted de todo corazón? Y si Dios me revela lo que usted tiene, ¿lo acepta usted como su sanador? ¿Lo hará? Ahora, me supongo que somos extraños, ¿es así? Nunca nos hemos visto en la vida, nunca. Pero Dios conoce lo que usted padece, ¿correcto? Una de las cosas que más le molesta, usted también es anémica, ¿correcto? ¿Cree que Dios la puede sanar? Señor Jesús, yo ruego que sanes a la mujer. Hazla bien, Padre, y que ella pueda salir de aquí esta noche completamente sana. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya regocijando, orando. Ahora, hermana, eso es de acuerdo a su fe. Él no me dijo ni una sola cosa, solo dijo el mal que tenía. Vea bien lo que él dice. Lo que él le diga, usted lo debe hacer. Está totalmente con usted. Créalo. Usted dijo que lo aceptaría. Ahora, él la tomó en su palabra. Usted tómelo en su palabra. Vaya testificando lo mismo. Así sanará. Amén. Digamos todos, gracias a Dios. Amén. Confío que Dios les esté bendiciendo a todos ustedes ahora mismo a tal grado que ya no puedan descreer. Sería un pecado el no creer ahora. Después de que Dios haya enviado su Hijo, ya ha orado esto de lo cual estamos hablando ahora, y ha hecho todas estas señales, y ha enviado su Biblia, ha enviado sus predicadores, ha enviado sus dones, y usted aún no le cree, para usted no le queda otra cosa sino ser condenado en el fin. ¿Es correcto? Pero el único fin de esto es glorificar a Dios y revelar a Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo esta misma cosa. Todos los que son lectores de la Biblia y creen eso, digan amén. Y Él dijo, cuando yo me vaya, vendré otra vez. Un poquito el mundo no me verá más. Esos son los incrédulos. Pero vosotros me veréis, ¿quiénes? Los creyentes. Porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es la verdad? Entonces es un pecado descreer. Ve y no peques más, o sea, ya no descreas, para que no te venga alguna cosa peor.
Así dijo Jesús. ¿Es correcto? Entonces tenemos que creer. Tiene que ser una creencia o perecer. Si yo fuera Dios y no pudieran tomar mi palabra, no habría más que decir. Pero la gente aún no toma la palabra, luego se añaden a la iglesia señales y maravillas, así como Jesucristo prometió. Y a mi criterio sincero, yo creo que Él está terminando ahora mismo con los gentiles y pronto se tornará a los judíos. Y a los gentiles los dejará en sus dogmas y las cosas que tienen, sus credos y sus denominaciones frías y formales. Y la iglesia será arrebatada y el evangelio irá directamente a los judíos. Amén. Amén quiere decir, así sea. Muy bien. Perdóneme, hermana. De vez en cuando tengo que descansar la mente. Ahora, somos extraños, y yo veo que usted en verdad es una desconocida para mí. Usted viene de lejos. Usted ha venido de otra ciudad. Usted carga muchos problemas en el corazón. Para comenzar, tiene problemas del corazón. ¿Es correcto? Hay mucha oscuridad. Veo una sábana negra que le está siguiendo de esa manera. Oh, es una mentira. Alguien ha contado una mentira de usted, y ese fue un hombre que profesa la sanidad divina. Él dijo que usted es una bruja. ¿Es la verdad? Y a raíz de esto tiene un alboroto en su iglesia. Su pastor está enfermo ahora mismo. Él tiene polio, ¿es correcto? Hermana, no le ponga nada de atención a lo que esa gente dice. Están mintiendo. Y lo único que tiene mal con el corazón es esa condición nerviosa que tiene al corazón agitado. Vaya a su casa en paz y Dios le bendiga. Usted está bien. Dios le bendiga. Usted no es una bruja. ¿Usted cree de todo corazón? ¿Cree que Dios la sana de eso? ¿Cree que Dios la sanará si se lo pido? Señor Jesús, ruego que sanes a la mujer y que ella pueda estar completamente bien. Ruego esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya por su camino regocijando y diciendo gracias, Señor, y usted así sanará. Venga, señora. Dios Todopoderoso, autor de la vida, concédele perfecta salud a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Un momento. Algo sucedió con usted, usted lo sabe, está consciente de eso, ¿no es correcto? Pues está por todo el auditorio, y toda persona presente puede recibir sanidad ahora mismo, si solamente lo creen. ¿Ustedes creen esto? Tengan fe en Dios. ¿Es usted uno de los sugieres, señor? Muy bien. Esa mujer sentada ahí está mal del corazón, la que tiene el vestido de colores. Póngase de pie, señora, él acaba de sanar de ese mal del corazón. ¿Lo cree de todo corazón? Muy bien. Allá estaba sentada una dama llorando con el pañuelo levantado. El otro día recibió un golpe en la cabeza. Tiene un dolor de cabeza. Esa fue la causa, ¿es correcto? Póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos desean recibir su sanidad? Jesucristo está presente para sanarlos. ¿Lo creen? Todos los que desean ser sanados, pónganse de pie ahora mismo. Toda persona en el edificio que desea ser sanada, póngase de pie. Levanten sus manos a Dios de esta manera. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de toda buena dádiva, mientras tu espíritu está presente aquí en esta noche, yo ruego que sanes a toda persona en el edificio. Tú aquí está el Espíritu Santo, y ahora yo, como tu siervo, juntamente con estos otros siervos, reprendemos toda enfermedad que hubiera aquí. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, sane a toda persona presente aquí. Satanás, deja a esta gente en el nombre de Jesucristo. Ahora, la gente que tiene las manos alzadas diga, alabado sea el Señor, y sigue regocijándose. Muy bien, hermano Bosé.